Ya hay 11 personas. Perfecto. Buenos días. Qué bueno que me están viendo. Por favor, las personas que se están acercando a esta transmisión de hoy, vayan poniendo desde dónde están entrando. Danet Lebrón me dice que me ven y me escuchan desde la Gran Manzana. Luis Rivera Ayala, qué bueno, desde Michigan. Mariela Carolina García, también. Vayan poniendo dónde están, desde dónde. Maritza Villamil, desde Woodlands, Texas. Recuerden, por favor, hacer su entrada. Mariela Carolina García Hernández es una venezolana que vive en Puerto Rico, en Camuy. Ay, los otros días yo estaba por Camuy, eso es hermoso. Marilurdes Acevedo desde San Sebastián. Mirta Quiroz desde Miami. Marielba Torre, mi jefa, desde Floral Park. Rosario Méndez Panedas, desde San Sebastián. Carmen Montes, desde Almontes, desde Junco. Edna Panelli, mi querida suegra, allá desde Adjuntas, me imagino que estará tan mojado como aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién entra? Desde Florida, Puerto Rico. Luis Rivera Rodríguez, qué bien. Y Bombi Cepo Méndez, desde el viejo San Juan. Nuestra gran fan destacada, Marta Cruz, desde Cloverdale, California, en Sonoma County. Ada Vilangeliu, nuestra jefa guanche, desde Washington, D.C. Bueno, me encantaría que fueran invitando a sus amigos, a un watch party desde sus contactos. Y hoy quiero hacer algo especial, que ya se está acabando el año 2020, que arrasó con media humanidad, que sigue dando candela, pero tenemos que resistir y tenemos que, yo por lo menos lo voy a hacer desde un compromiso fundamental con la felicidad. A veces se me baja la felicidad, me canso, vuelvo y subo. Es importante mirar esas emociones, es importante mirar cómo se van, ¿verdad? Cómo van moviéndose y darles espacio. O sea, yo siempre pienso que la felicidad es importante y es un compromiso importante, pero sin negar la tristeza, porque si existe una cosa, existe la otra. O sea, no puede existir la felicidad absoluta. También existe la tristeza, la tensión. Estamos cansadas, cansades, también cansados. Y es importante que le demos espacio a esos sentimientos. Yo siempre he pensado que una de las razones, si no la mayor razón por la cual yo no me vuelvo loca, es por la literatura. La literatura a mí me ayuda mucho a canalizar sentimientos. Es algo que los psicólogos le llaman, y las psicólogas le llaman también, la práctica de la escritura reflexiva. Y el domingo pasado hubo
una interacción muy hermosa cuando yo estuve hablando de mi literatura, ¿verdad? Porque yo casi nunca, es una cosa muy extraña para mí hablar de lo que yo escribo. Me encanta lo que escribo, pero para mí no es una profesión. He hecho una profesión de profesora, he publicado muchos libros, pero sobre todo para mí la literatura es una práctica, es una manera de vivir, independientemente de si me gano premios o no. Yo creo en ganarse premios, sobre todo para los escritores y las escritoras de estos lados del Atlántico y del mundo, que hemos sido racializados, marginados por cuestiones de género, de raza, de todas estas identidades falsas, porque son falsas, hay una sola identidad y es que somos animales que hablan, que tenemos una conciencia rarísima de que somos entes aparte de un sistema y no lo somos, pero a la misma vez, ¿verdad? Esas identidades que son constructos sociales nos han marcado y tienen una historia. Yo siempre digo que la raza no existe, pero la racialización sí. Que los géneros no existen, pero el engendering, crear una cajita para ser mujer o ser hombre o ser cualquiera de las identidades entre medio de esas construcciones de género, pues crean problemas. Y hay que tomar memoria, hay que crear discursos de esas experiencias, para que no sean y no sigan siendo invisibilizadas. Entonces, en este domingo lluvioso, ya a finales de año, yo sé que estamos cansadas, cansados, sobre todo de la espera, y ahora de la otra espera, perdón, me estaba comiendo un guineo, ahora de la otra espera, que supone, hola Brenda, llegaste, que supone una cosa muy extraña, y es qué va a pasar con la vacuna, ¿verdad? Si esa vacuna va a llegar, cómo va a llegar, a dónde primero, cuánto tiempo se va a tardar, que no nos deje desesperanzados. Hemos hecho algo muy grande, que es sobrevivir a unas condiciones muy extrañas, que nos han dado muchas cosas buenas y muchas no tan buenas. Pero tenemos que buscar la forma ahora de guardar memoria de estas experiencias y de ir creando futuro. La escritura es eso. Mira, Ivonne de Los Ángeles Maldonado dice, compartan, compartan, compartan. Gracias, Ivonne. Por favor, sí, les invito a que compartan en sus páginas. A ver si... estamos aquí y hacemos una cosa que quiero decirles, que es un invento que me ha salido. Gracias María Juliana Villafaña, distribuidora de contenido, por estar aquí desde Miami. Gracias Margot Vargas desde Aguas Buenas. Frances Arroyo desde Arroyo, maestra espectacular. Abdi está saludando desde Brownsville, Texas. Y Robert Quiñones, el gran Robert. Puede estar, este tipo es un escritor, ya que ustedes vean lo que está escribiendo, desde Dallas, Texas. Miren, el domingo pasado jugamos, ay mira Moshe Fischer, qué bueno que compartiste y qué bueno que estás aquí. El domingo pasado hicimos un ejercicio bien chulo, a mí me gustó mucho, este es un ejercicio que yo siempre hago en mis trabajos y en mis talleres de escritura creativa, y es un ejercicio de poesía colectiva. En mi página de Facebook yo publiqué una edición de un texto que escribimos todos y todas juntas el domingo pasado, y que se tituló Un Mundo Posible. Pero yo les quiero hablar un poquito de esta técnica de escritura que funciona muy bien para soñar juntos. Esto se entendió en un momento, ¿verdad? Que se inventó, o no se inventó, sino que tituló
este ejercicio, yo creo que fue André Breton, fueron los surrealistas. Los surrealistas empezaron el siglo pasado a tratar de romper con todas las reglas de lo que se suponía que era poesía. Recordemos brevemente la historia de la poesía, perdón, pero voy a dar este curso. ¡Mira! Tina News de Nueva York. Saludos, Tinta News, que está aquí conectado desde Nueva York. Qué bueno que están aquí. Liz Kamalish también. Liz, ¿de dónde tú eres? ¿Desde dónde te conectas? Mayra Leticia, mi tocaya escritora. Esa mujer es tremenda, tremenda. Promotora de la lectura, hace unos talleres con jóvenes que uno se queda, yo he aprendido muchísimo de ella. Pues miren, voy a repasar la historia de la poesía, hoy voy a dar esa, voy a compartir con ustedes ese proceso. Y entonces vamos a leer el poema y luego yo quisiera que hiciéramos otro poemita, si no les molesta. Y entonces, después de eso, les tengo que dar dos buenas noticias. Eso es lo que vamos a hacer hoy, en estos próximos 45 minutos. A ver si nos sale. Quiero regalarles un taller. Bueno, pues André Breton fue el escritor. Permíteme un momentito. Perdónenme, es que mi compañero está editando unos programas que estamos haciendo para el Canal 6, precisamente sobre esto. Entonces, vuelvo y digo, ¡José! ¡Bájalo! André Breton, perdonen, en el Manifiesto del Surrealismo, trabaja unas cosas muy interesantes, unas posturas muy interesantes acerca de lo que es poesía. Y dice que la poesía nace de un estado de sueño. Obviamente el surrealismo echa mano, ¿verdad?, durante los primeros 20, 30 años del siglo pasado, echa mano a las propuestas de Sigmund Freud en interpretación de los sueños que salen en 1900. Para revolucionar lo que la gente pensaba que era poesía. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo el guión de ese programa que vamos a estar sacando por el Canal 6, que se va a llamar, se titula Tu Espacio Literario. Y entonces nace, de hecho, de estas transmisiones en vivo que estuvimos haciendo desde marzo. Del 2020 hasta, noviembre del 2020, todos los domingos. Y una de las cosas que yo repasé acerca de la historia de la poesía es cómo siempre enseñan la poesía de una manera bastante, yo no sé ni cómo decirlo, desesperanzadora, en donde los planes que le dan a las maestras insisten que hablen de el origen de la poesía en Grecia, porque el origen de todo es Grecia, cuando no es cierto. Y entonces de la palabra poiesis, que significa crear, todo lo que es crear en literatura se llama poesía, al principio se llamó poesía. Y de los tres tipos de poesía, la dramática, la épica y la lírica. Y cómo la poesía que nosotros trabajamos hoy nace de ese subgénero de lo que antes era poesía, que incluía drama, incluía novelas épicas, e incluía lírica, canción. Y ahora la poesía que nosotros trabajamos pues venía de la lírica. Y como toda lírica, pues entonces se trabajaba en metros que tenía que ver con las canciones, que se tocaban con los ritmos que se tocaban con cada una de esas canciones, ¿verdad? La décima, que todavía en Puerto Rico y en Ecuador se trabaja mucho, eso es un metro antiquísimo del medioevo, que son los 10 versos en decasílabos u octosílabos con la rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D, o C, D, S, D, ¿verdad? Esto, los decimarios, los trovadores saben mucho de eso. Y
y son como controversias orales, pero también está el soneto que se cantaba, la lira, la oda, el terceto encadenado, la quintilla, todos esos métodos. Ya no es necesario desde el romanticismo enseñar esos patrones de rima. Yo como poeta los trabajo, soy malísima escribiendo décimas y sonetos, malísima, pero los manejo. Porque desde el romanticismo, de Becker, ¿no? En el siglo XVIII y demás, se trabajan otras sonoridades, sobre todo la rima libre y a veces con una leve rima en los versos pares de manera sonante. Eso se fue liberalizando. Y después vinieron los surrealistas y rompieron con todo. Y una de las maneras en que rompieron fue así. Esto es un poema, déjenme ver si se los enseño. Vale, la voy acá. Esto es un poema, este que está aquí, de Cadáver Exquisito. Y lo que hacían los surrealistas, que este es un poema de Cadáver Exquisito de André Breton, es que cortaban pedazos de periódicos y los pegaban de manera aleatoria a ver si salía un poema. La señora, un par de medias de seda, no es un salto en el vacío, un ciervo, primero el amor. Todo podría arreglarse también París en un pueblo grande. Entonces aquí, ¿verdad? En este libro de los manifiestos de André Breton, juegan con la tipografía para dar memoria, constancia del juego que se hacía cortando estos pedacitos, ¿verdad? De revistas y de anuncios para hacer poesía. Y a mí me gusta, me encanta ese juego. Es un juego que yo lo juego con mis hijos, así fue como yo los enseñé a escribir y a leer, haciendo cadáveres exquisitos y que muchas veces juego cuando me daba dos o tres cervezas. Entonces, es bien divertido, es bien, bien divertido. Quiero saludar aquí a mi queridísimo Juan Rivera, Juan Pablo Rivera, que también me está viendo desde Atorrey. Vuelvo, háganse fans destacados de la página y además de eso, por favor, a las personas que están entrando, hagan share de este video. Los invito a compartir esta transmisión con todos sus amigos de página. Pues bien, el cadáver exquisito se empezó a hacer jugando con el lenguaje de los anuncios. Pero esto responde a uno de los manifiestos surrealistas de André Breton y su juntilla, su corillo de amigos, que eran muchísimos. Por Verlaine trabajó eso, Rimbaud, después se hizo teatro, el Teatro Voltaire, Mayakovsky en Rusia, toda esa gente empezó a trabajar con el surrealismo. Y esto también se trabajó en las artes visuales, obviamente, con Salvador Dalí, también con las películas, sobre todo Ancien Andaluz, ¿verdad? El perro andaluz de Buñuel, el trabajo que se hizo con Federico García Lorca en el teatro, en donde se incorporaba la poesía y los cantos gitanos, y eso es importante, quiero hablar de eso, y también por Picasso, cuando echó mano a el arte de las máscaras, ¿verdad? Y el arte africano para revolucionar su sistema de representación visual. Estas cosas son importantes porque desde el romanticismo en el siglo pasado, el surrealismo ayudó a que se abriera la ventana hacia otras culturas, a saber cómo otras culturas representaban, no tan solo la griega, la latina y esta este imperialismo intelectual que todavía coloniza mucho nuestras cabezas, de pensar que solo lo europeo es alta cultura y el resto es paja, y que ningún otro país, salvo quizá, o región, salvo quizá, ¿verdad?, las regiones árabes o las regiones chinas de indudable orientales, ¿verdad?, o del Medio Oriente o las orientales de indudable antigüedad, mucho más vieja que la de los griegos,
pues que no hay cultura en ningún otro lugar, que todos somos unos salvajes, los indígenas o los pueblos originarios de América, los pueblos africanos, sobre todo, que no tenemos cultura, que somos salvajes. Y que todavía, ¿verdad? Lo somos un poco, y eso se quita en la medida en que nos parecemos y vamos moldeando nuestra manera de ser y de expresarnos a las culturas europeas que nos colonizaron. Hago este recuento porque está pasando algo bien interesante en la poesía, sobre todo en las Américas. Y también por las dos noticias que les voy a compartir a finales de este live. Una de ellas es que el surrealismo, ¿verdad?, fue el punto pivote en el cual se funda una revisión de lo que es la literatura aquí en las Américas. En el 1944, Alejo Carpentier, peleando de hecho con los surrealistas, plantea una estética que nace en el Caribe y que alzó de manera universal, multiversal, diría yo, la literatura latinoamericana, y es la categoría de lo real maravilloso, esa realidad maravillosa. Pero esto viene de aquí. Déjenme leerles un momentito lo que dice André Breton del primer manifiesto. Dice, en el primer manifiesto surrealista, dice: yo creo firmemente en la fusión futura de esos dos estados aparentemente contradictorios, el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de suprarrealidad. A su conquista me encamino seguro de no lograrla, pero con la suficiente indiferencia hacia mi muerte como para calcular un poco el placer de tal posesión. Y luego termina diciendo: habría mucho aún que decir, pero he querido solo rozar de paso un tema que requerirá por sí solo una exposición demasiado extensa y un rigor más estricto. Ya volveré sobre él. Aquí fue mi intención tan solo poner en claro el odio hacia lo maravilloso y el deseo de ridiculizar lo que corroe a ciertos hombres. Terminemos de una vez. Lo maravilloso es siempre bello. Cualquier especie de maravilloso es bello. Y no hay nada fuera de lo maravilloso que sea bello. Cualquier especie de lo maravilloso es bello. Ese cualquier especie de lo maravilloso que es bello fue lo que le abrió la puerta a muchos poetas, a muchos pintores, que aún hoy estamos viendo las maravillas de otras especies, de otros lugares, de otras culturas, inclusive de la nuestra, que hemos tenido que olvidar o que nos han hecho olvidar, para regresar a hacer poesía, creación. Entonces, yo estoy viendo, y quería compartir con ustedes esto, ¿verdad? Yo estoy viendo una cosa muy interesante, y es cómo se están proliferando los escritores y las escritoras que están escribiendo poesía en otras lenguas que pensábamos que habían desaparecido. En tzotzil, en tzotzil, en maya quiché, en quechua, en aymara, en montones de lenguas que nosotros y nosotras supusimos que ya habían desaparecido por la conquista. Y además, quisiera invitarlos e invitarles a mirar esos nombres, esas otras personas que están escribiendo. Están escribiendo en serio y están escribiendo de una manera hermosísima. Y sus nombres están empezando a resonar. Aquí en Puerto Rico, Edgardo Nieves Mieles publicó hace un rato un librito muy pequeño de una escritora que se llama Mircea Sánchez, que escribe en tzotzil. Ella es de Chiapas. Eso me recuerda a Luis de León, el escritor asesinado en Guatemala durante los años 80. Que escribía en español, pero con una idiosincrasia completamente diferente, él era maya quiché. Y están apareciendo muchos escritores. Una cosa que yo no esperaba. Muchos escritores que están
recuperando sus lenguas originarias para escribir. Aquí en Puerto Rico, el año pasado se publicó una novela maravillosa que nadie le hizo caso. De hecho, una de las personas que lo notó fue el mismo autor, y es la novela Yuqué, de Eduardo Lago. La novela Yuqué, yo la estoy releyendo, porque al principio yo la leí y decía, ¿qué hace la? No entiendo nunca lo que hace este hombre. Pero para estos proyectos del Canal 6 que estamos trabajando, José y yo, fuimos a verlo y le pedimos que leyera unos capítulos de esa novela tan extraña, Yuqué, de Eduardo Lalo. Y entonces, Yuqué de Eduardo Lalo hace una cosa, es un sueño, porque es una novela escrita como si fuera un mito originario, en donde él se imagina los contactos entre los indios taínos que tuvieron que ir a las montañas a esconderse de la rapiña de los colonizadores españoles, y los cimarrones que se pudieron escapar hasta llegar a esas montañas. Es una novela bellísima, pero es así, es como suprarreal, porque se narra toda en un estado mítico de vigilia, con otra cabeza que no es la cabeza lógica europea, y es una novela maravillosa, de verdad, que creo que le deberían dar una oportunidad, y además es un gran regalo navideño. Bueno, entonces también sale uno de los maestros estelares de la literatura hispanoamericana, el mestizo César Vallejo. Yo quiero revelarles una cosa bien loca. Este libro, que es viejísimo, fue el primer libro que yo me robé del Colegio Lourdes, de la biblioteca del Colegio Lourdes, donde yo estudié cuando yo era una niña. Y allí yo me encontré, yo pues era una niña extraña y no sabía cómo socializar mucho. Me escondí en la biblioteca. Y allí yo empecé a leer a Julia de Burgos, otro libro que también me llevé de la biblioteca. Perdonen, monjas dominicas del Colegio Lourdes, pero no me robé esos libros en vano, en casa no los conocía, no los conseguía. Y César Vallejo, yo oí, ¿verdad? Yo leí este libro triste y me quedé bruta. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué manera de escribir tan extraña? La cosa más rara. Les quiero leer uno de mis poemas favoritos de César Vallejo, que es el poema 13 de Trilce. Después yo me enteré que Trilce era un neologismo, una palabra inventada, y que significaba triste y dulce. Trilce, triste y dulce, es el invento. Y todos los vanguardistas de América Latina, ¿verdad? Cuando se abrió esa puerta del surrealismo que decía que todo lo maravilloso era bello y ellos eran tan extraños. César Vallejo era hijo de criollo y de una mujer quechua, era un hijo bastardo. Ahí salió, ¿verdad? Vicente Huidobro con Altazor, ahí salió Pales Matos con el diepalismo, de donde sale Tuntún de Pasa y Grifería, después todo eso, una puerta que se abrió, parecida a la que se va a abrir, siento yo, después de esta pandemia. Y entonces, él escribió este libro, se publica en el 1922, y el poema 13 dice así: pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo ante el ijar maduro del día. Palpo el botón de dicha, está en sazón y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo, oh conciencia, pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh, escándalo de miel de los crepúsculos, oh, estruendo mudo, o dumodestro. Coge estruendo mudo y lo vira al revés y hace una palabra.
Las palabras son así, son plasticina, me estoy erizada, a mí esto es lo que me mata. Esto fue lo que yo vi cuando yo tenía 13, 14 años y yo dije, yo lo siento, yo voy a ser poeta, yo no sé ni con qué yo voy a comer, yo no sé si se puede, yo no sé qué hay que estudiar, a quién le pido permiso, pero yo voy a hacer esto. Odumodneuse, estruendo mudo al revés. Que de hecho luego Álvaro Lazo, un editor muy joven peruano, escribió, fundó una editorial que se llamaba Estruendo Mudo, en honor a César Vallejo. Este poema, después que yo le di casco y casco por años, me doy cuenta que es un poema acerca de la masturbación. Es el poema más hermoso acerca de la masturbación que yo he leído en mi vida. Fíjense, palpo el botón de dicha, está en sazón. No, no es lo mismo que te voy a dar por detrás, perra. Pero va por el mismo camino. Lo único que es un poquito más maravilloso. Ese momento del escándalo de miel de los crepúsculos, adivinen qué es, y el estruendo mudo. Este texto, ese poemita a mí me llevó después a conocer a José Watanabe, el gran poeta japonés, peruano, José Watanabe, que escribió un micropoema. Él hace como unos haikus en español hermosísimos. Se murió a los 52 años de cáncer, coraje. Y hace unas cosas hermosas en varios libros de poesía de él, y uno de ellos es el poema sobre el orgasmo más bello que yo he oído en mi vida, muy cortito, dice: orgasmo, se titula el poema, me dejará la muerte gritar como ahora. Y yo siempre lo leo pensando en Estruendo Mudo, de César Vallejo. Entonces, a mí me parece que este texto, ¿verdad?, esta cosa tan interesante que es la poesía vanguardista, que se basa en los cadáveres exquisitos, en la exploración de los sueños, en la exploración de lo maravilloso en otras culturas, ¿verdad? Esas pinturas sobre las niñas de Tahití que hizo Rousseau, creo que fue, toda esa búsqueda de lo exótico que empieza con el romanticismo y que se pone aún más fuerte con la vanguardia, nos ha hecho mucho bien. Otro de los juegos del cadáver exquisito es esta poesía colectiva, donde todo el mundo escribe, y entonces luego un editor o una editora, que en este caso fui yo, pues editó sobre el material colectivo que salió del pie forzado, ¿verdad? Porque aquí yo hice una criollización del experimento de los vanguardistas, ¿verdad? Y de los surrealistas y de André Breton. Porque pues, si uno es prieto y uno es boricua, es por algo. Ustedes saben que nosotros criollizamos todo, hasta el quechua. Pues yo puse un pie forzado que se llamaba, leía, ¿verdad?, Un Mundo Posible. He estado pensando mucho acerca de esos mundos posibles que se van cuajando en la cabeza de la gente, y que de repente salió este poema, y me gustaría leérselo, porque muchas de las personas que están aquí hoy fueron escritores y escritoras de este poema colectivo. Dice así: un mundo posible donde nadie le tema a la literatura, en el que sea posible el fin del terror. Mundo posible donde se pierde el miedo a ser diferente cuando nos demos cuenta cuánto valor tenemos. Vivir la mañana viendo la luz que guiará los pasos y la inspiración. Un mundo posible de manipulaciones quebradas, repleto de esperanzas y caricias, que existe a través de la coherencia y la dulzura. En la playa del mundo posible juegan todos los niños, respirando y dando pasos cortos y pequeños, soñando en grande, con justicia y visión de posibilidad.
hasta la playa del mundo posible, arriban los pretextos para encontrarnos. Nos deconstruimos mientras flotamos en tazas de café y nos miramos de costado. Despertemos, despertemos en ese mundo. Caminemos libremente. Seamos todos y todas las que sé que soy, que mi valor no esté condicionado por nimiedades. Ese mundo es posible para mí, para todas. Utopía. Un mundo posible es un mundo en que las negociaciones y el compromiso no son malas palabras, en que las manifestaciones personales no son determinaciones de lo colectivo, sino las determinaciones en negociación con la colectividad. Real interdependencia. Un mundo posible de voces múltiples y perspectivas celebradas sin miedo. Un mundo posible en el que se cocinen tlacoyos mientras se repiensa la vida. Un mundo posible lleno de curiosidad y aprecio, menos necesidad de disociación para coexistir. Ese mundo posible está lleno de lo imposible. Márgenes que difuminan con los toques cambios de marejadas de fuego en lo frío que sostiene la calidez del amor. Cielo nuevo, tierra nueva, donde el color que me diste no me caracteriza y amar no mata, donde los ancestros nos acompañan y la muerte no nos corta, donde la palabra reina y hermana y es bálsamo, una mirada libre sobre la vida misma, sin comparables ni juicios, un suspiro largo y profundo, respiración limpia desde la piel que nos habita. Un mundo posible sin fronteras, amando al planeta Tierra. Un mundo posible siempre teniéndonos. Un mundo posible donde se mira al espejo tal cual soy y pueda reconocerme. Ese mundo posible. Pare un encuentro íntimo que inspira paz y ternura entre los seres humanos. Es un mundo posible donde no nos limita el tiempo. Quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron ahí dándole y dándole a ese hermosísimo poema. En él trabajaron Marielba, Brenda, Ada, Mirta, Frances, Rosario, mucha gente de la que está aquí hoy. Y fíjense cómo todos esos textos, ¿verdad? Todos esos pedacitos se juntaron porque estábamos soñando en común. Y pasa la maravilla, es que de repente, aunque uno piense que esas voces no se suman, sí se suman de una manera coherente para crear un conjuro, una oración, un poema, un mundo posible. Bien, entonces yo quería primero saber si tienen algún comentario acerca de este texto, si les gusta. Estoy aquí mirando, mira, llegó Amarilis Tavares, bravo, tenemos un montón de gente mirando. Gracias, por favor, gracias, 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 que no se me olvide darle las gracias por este maravilloso regalo de que me estén viendo. Déjenme bajar esto que a veces me entra, es que si no, no veo los comentarios. Mira, Isamaris Hernández, quiero copia de este manifiesto, está en la página de Facebook. Lo hicimos entre todos y todes. Ava Dalila, ¡boom! ¡Qué lindo! Nemir Matos, qué bueno que está aquí con nosotras y nosotros y nosotres, maestra. Nilsa Negrón, le encantó el poema. Marta Cruz, hay que publicarlo, sí, hay que publicarlo. Este poema nos quedó bonito, la verdad. Así que quería hacer otro. Miren, no es casualidad que he estado hablando de César Vallejo, de José Watanabe, de los mundos posibles de André Bertrand.
yo tengo una amiga, es una amiga real, no es imaginaria, y se llama Susana Vaca. Susana Vaca yo la conocí, no me acuerdo dónde, pero yo la había oído hace mucho tiempo, yo no sabía que había una población tan potente de afroperuanos y que trabajaban la poesía desde la lírica, desde la canción. Y Susana Vaca, yo la conocí, creo que fue en México, no me acuerdo, creo que fue en Perú. Y entonces nos sentamos a hablar y ella me habló de un proyecto que estaba haciendo con Ricardo, su compañero, su esposo, de recoger los cantos afroperuanos que pasaban de boca en boca. Ella, antes de ser cantante y de ganarse el último Latin Grammy con su disco a capela, ella fue maestra. Mucho tiempo Susanita fue maestra. Luego yo le dije que la iba a invitar al Festival de la Palabra y lo logré. Y ella vino al Festival de la Palabra, hizo una presentación de su investigación con Ricardo Pereira en Ponce, en el Festival de la Palabra en Ponce, y entonces cantó. Y hace tiempo, durante todo este semestre, hemos estado ella y yo viendo en qué momento podemos invitarla al Zoom, a este diálogo de la red literaria. Y iba a ser hace unos domingos, pero yo estaba tan cansada que no. Ay, Susanita, y además era el fin de semana ese de las elecciones, la semana, y ella iba a entrar y yo le dije, Susana, mejor ahora no, porque esto está tan caldeado aquí. Y además, luego pasó lo de Perú, ¿verdad? Que lograron que se creara, que renunciara el presidente y ahora tienen una nueva concejal. El mundo estaba bien convulso. Pero le escribí esta semana y me dijo que sí, así que el domingo que viene cerramos las emisiones de este año con Susana Vaca. Susana Vaca va a estar hablando con nosotras y con nosotros. Y ya va a estar. Susanita y Ricardo tienen un libro muy, muy grande, ¿verdad? Con fotos, en donde el trabajo de sociología de Ricardo Pereira y de interpretación de Susana se unen para recoger toda esta poesía invisibilizada, que no se considera poesía, que son los cantos, que son las líricas afroperuanas, que ahora son reconocidas con este premio de los Latin Grammys. Entonces eso era lo que yo les quería decir. Que además de los nuevos poetas nativoamericanos, ¿verdad? De los pueblos originarios de América Latina, se suman los textos, los poemas, los cantos de nuestros pueblos afrodescendientes. Y que tenemos que mirar esos cantos de nuevo, muchos de ellos anónimos, ¿ya? Porque no sabemos quiénes fueron sus autores, porque sus nombres no se recogieron. Que son poesía, porque la poesía es lírica. Y cada poema tiene una sonoridad, un respiro, le dice Bonafides Rojas, el poeta neoyorquino Bonafides Rojas, que da unos talleres hermosos también de poesía que yo he tomado. Que cada vez que hay poesía, en realidad la sonoridad se hace con el respiro mismo de ese ritmo que llevamos por dentro, ese ritmo cultural, ese ritmo personal, ese ritmo de la reflexión. Y entonces yo quería ver si podemos escribir entre todos y todas un poema, dos poemas, uno chiquitito y uno más grande, uno para regalárselo a Susana el domingo que viene, y otro acerca de la memoria. Quería ver si tenían alguna idea de cuál podía ser el pie forzado. ¿Qué pie forzado ustedes creen que deberíamos tener? Pero yo creo mucho, yo tengo mucho esta imagen, que es una imagen que a mí me obsede. Déjenme ver si la puedo compartir. Que es la imagen de Sankofa. ¿Ustedes saben lo que es Sankofa? Sankofa es un ideograma akan. Aquí está. Déjenme ver si lo puedo hacer share.
es un ideograma acá que es muy interesante y significa el recoger la semilla del pasado. Miren aquí qué bonito está. Déjenme ver si yo puedo hacer share. ¿Lo vieron? ¿Se ve? Se ve, déjenme ver si por aquí lo veo. Es un pájaro que está recogiendo el pasado, la semilla del pasado. Y este pájaro se llama Sankofa. Yo creo que se puede ver. No sé si se puede ver porque yo todavía no sé hacer el share. Pero si lo ven o si lo pueden compartir, sería maravilloso el que lo tenga. Entonces, Sankofa es recoger la semilla del pasado, pero no es nada más que recogerla, es también llevarla hacia el futuro. Llevar esa semilla hacia el futuro. Y esa es la semilla que yo quisiera que recogiéramos hoy. Déjenme ver si yo puedo entrar de nuevo a mi Facebook. Que se está transmitiendo para ver si podemos entrar en chat y hacer este poema. Míralo ahí, Dania. Sí, ese mismo es. Ese es Sankofa. Sankofa. Se escribe Sankofa. Voy a ponerlo ahí. Un ideograma Akan, porque contrario a lo que la gente piensa, todos los pueblos tuvieron escritura, ¿verdad? Los sumerios, los fenicios, los griegos, los romanos, que es el abecedario que nosotros y nosotras utilizamos, ¿verdad? Y Sankofa significa recogiendo la memoria del futuro. Uno mira hacia atrás para poder ir hacia adelante. Recogiendo, perdón, lo escribí mal, recogiendo la memoria del futuro. ¿Empezamos? ¿Lo hacemos? Ahí está. Ok. Pues voy a poner aquí el cronómetro y vamos a empezar a escribir un poema que empieza, que dice, y que podemos dedicárselo a Susana Vaca, puede ser uno solo, recogiendo la memoria del futuro. ¿Está bien? Arrancamos. 1, 2 y 3. Empiecen a escribir, que yo los leo. Recogiendo la memoria del futuro. Recogiendo la memoria del futuro. No los veo. Van poniendo. Mira la dama diciéndome. Donde la vibración del cuero del tambor permea en el espacio. Cimarrona, dale dama, sigue. Marta, qué bueno. Vayan recogiendo. Dania, alguien, sáquele, vayan recogiendo los poemas. Donde la vibración del cuero del tambor permea en el espacio. Cimarrona, donde la memoria ancestral sigue viva. Ese es el mío. Ando recogiendo la memoria del futuro mientras miro por el espejo, estrechando los brazos para abrazar lo que fue, para verme más bella, más radiante hacia lo maravilloso del ser. ¡Qué brutal! ¡Ay, Dios mío, Dania, qué bella! Síguelo, dama. Fuerza bestial que dirige mis pasos. Suéltense, suéltense.
Suéltense. Donde la vibración, que ya tenemos la, ajá, suéltense. ¿Cuán alto sería su sonido que llegase a la vibra de cada ser humano? Bello. Canto. Con las voces todas en mi voz. Cuando el ser ancestral profundo desde la mirada del futuro, el pasado es voz y canto que se escribe en la piel del olvido, pero que quiere permanecer. Muy bien, Rosario, bravo. Malta, el glúteo escucha y suda. A ti te hace falta bailar bomba. De la profundidad acuífera de tu gruta. ¡Qué bello, dama! Poder Escobar, donde te veo, me veo y encuentro caminos para ser auténtica, amar mis raíces, quién soy y hacia dónde voy. ¡Bravo! Escuchando el secreto del sufrimiento y la alegría. ¡Engancharon! ¡Bravo! Vivo recogiendo la memoria para romper fronteras invisibles que me imposibilitan ser fuego, aire y marea. ¡Bravo, Liz! ¡Qué bello! Recogiendo la memoria del futuro, desandamos pasos ancestrales por venir, una promesa de luz en cada sombra. Te botaste en mí. Te los dejo. Aquí en la urbe, con eco de los perros, donde quedó nuestro trabajo para construir un porvenir, donde las heridas del pasado han sanado y el alma limpia me guía en un camino de luz. Allí te posas sembrada de magá, notas que marcan el camino. Recogiendo la memoria del futuro, vuelve el viaje del cóndor sobre los bosques de sabiduría ancestral de nuestros pueblos. ¡Bravo, María Juliana! Y los ecos del pasado rompen el presente en pedacitos, se atraigan al corazón, ilusión, fatiga, emoción. Eso he ido sembrando, regando, cultivando, desgarrándose el alma de recuerdos, desvistiendo la piel de los abrazos. Así vamos recogiendo la memoria del futuro, desangrando presente. ¡Diablo, Brenda! ¡Diablo! La memoria que nos fue negada y debemos reconstruir para saber quiénes somos. Simple, tiernamente, salvajemente, dama. Ciérrenlo, uno más, ciérrenlo. Pero el último. Dale, José, cae, tira lo tuyo. La tierra será testigo del pasado, que será el presente. Carlos Santiago, bello. Recogiendo la memoria, me abrastro, embrujada en tierra viva para renacer a este parto cósmico para que la vida siga sana, cantando la verdad de los ancestres. Siente y siente la raíz, lleva al futuro el sonido, glorioso sonido que inspira el alma a mover el cuerpo a momentos que nunca. ¡Wow! Sankofa. Bien. Voy a parar con Danet, recogiendo la memoria del futuro, que nuestros cuerpos se liberan de tantos silencios que nos han enterrado. Se votaron. Bueno, yo voy a recoger todos esos textos y los voy a poner completo y se los voy. Y cuando Susanita entre el domingo que viene, es que yo le digo Susanita, porque ella es tan dulce, se lo vamos a leer. Y este es nuestro homenaje a Susana Vaca, nuestro regalo por ella ser precisamente una de nuestras sankofas que recogió la memoria, toda esa lírica perdida del pasado y que ahora la pone en una plataforma tan hermosa, tan mundial, que recibe el reconocimiento de los latinos.
Yo creo que ese es el trabajo, compañeras, compañeres, compañeros. El trabajo ahora para seguir trabajando, para seguir buscando la poesía, es definitivamente encontrar esas palabras olvidadas, encontrar esas tradiciones que nos han hecho creer que no existen y trabajar, nutrirnos de ellas para instaurar una presencia aún más fuerte. Acabo de ver, Sandra Rodríguez Coto, mi amiga, me acaba de enviar una noticia maravillosa y es que la Organización de Naciones Unidas, que creo que yo espero que algún día realmente regule las organizaciones nacionales, porque las naciones como que a nosotros ya no nos dan, estamos por todas partes, somos globales, yo soy afroglobal, yo soy una boricua bestial global, afro, y me gusta esa globalidad. Bueno, las Naciones Unidas acaban de decretar que el 31 de octubre del 2021 es el Día de la Afrodescendencia. La vicepresidenta Campbell de Costa Rica, que es afro, la hermana de Shirley Campbell, siempre se me olvida el nombre de ella, siempre recuerdo el de su hermana poeta, logró que 17 países avalaran su petición frente a las Naciones Unidas para que se declarara el 31 de agosto como el Día Internacional de la Afrodescendencia. Así que es la primera vez que se va a celebrar ese día en 100 años, desde que Marcus Garvey, al principio del siglo pasado, exigió ese día como el día de la celebración de la afrodescendencia. Estamos a mitad, justo a mitad, del decenio de la afrodescendencia que se declaró en el 2014, después de que en el 2013 CARICOM, la Organización del Caribe, de Naciones del Caribe, de la comunidad caribeña angloparlante, ¿no?, presentar una demanda de retribución, retribution, ¿verdad?, a los pueblos afrodescendientes, en donde exige 10 puntos. Si quieren, vayan a la página de CARICOM para que vean ese documento legal, en donde se exige que las naciones que participaron de la colonización del mundo hagan una retribución económica, cultural, de 10 puntos. Eso se hizo en el 2013 por CARICOM, en el 2014 se declara el decenio de la afrodescendencia y ahora desde Costa Rica lograron otro gran triunfo, que es el declarar el 31 de agosto como el Día Internacional de la Afrodescendencia. Acá en Puerto Rico estamos trabajando duro, muchos colectivos, y desde la Universidad de Puerto Rico, pues yo estoy trabajando con el programa de afrodescendencia y racialidad que va a abrir, después de muchos trabajos, ¿verdad? Mucha gente trabajó, esto no es de mi autoría, muchos escritores, muchos profesores afrodescendientes que trabajaban sin clase, sin retribución, hicieron una maqueta de lo que ahora vamos a tratar de implementar para el programa de afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de estudios generales. Yo me mudé de humanidades, desde humanidades y el departamento de estudios hispánicos. Eso me molestaba muchísimo y peleé por abrir ese nombre, pero pues no gané. Entonces me mudo a estudios generales para poder hacer ese proyecto. Quiero de verdad que los años que me quedan en la UPI sean para lograr este sueño, esta supra realidad. Y quisiera que estuvieran pendientes de estos movimientos nativoamericanos, afrodescendientes que se están dando en todo el mundo para cambiar una narrativa de vida. El 25 voy a dar una conferencia que se titula Decolonizando la Academia, que va a estar... Yo la puse en mi página, ¿verdad?, con el link que plantea qué es lo que quiero decir con eso. Y bueno, por ahí vamos. Así que nada, ya es la 1:03, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar conmigo, gracias por oír estas maravillosas noticias. Ojalá y nos podamos ver, correr la voz de que Susanita viene el domingo que viene a hablar con nosotros, Susana y Ricardo Pereira, él es de Bolivia, ella es de Perú,
Y nada, a ver, pregunten, ¿qué preguntas tienen a Susana sobre los pueblos afroperuanos? Y nos vemos el domingo que viene. Gracias mil por acompañarme. Gracias, 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 gracias. Por favor, a Ada o Dania o Robert o alguno de mis pollitos aprendices a escritores que están haciendo unos trabajos maravillosos en el taller online, si me pueden sacar un screenshot y mandarme este poema colectivo sobre Sankofa, yo lo voy trabajando para el domingo que viene. Así que feliz domingo lluvioso, ya paró un poco la lluvia, los quiero mucho. Gracias por acompañarme nuevamente en la red literaria que no se acabe las palabras. Nos vemos.